información de último momento. Aquí está, así fue. De esta manera se entregó la Toretto y está detenida. Así llegó Felicitas Alvite, acompañada por su madre y su abogado, a la DDI de La Plata hace instantes. Hablamos de la joven de 20 años y se hacía llamar como el personaje de la saga Rápidos y Furiosos. Seguramente recordás. Manejando mucho más rápido de lo permitido, cruzó varios semáforos en rojo hasta en uno de ellos, en una esquina de la calle 32 en La Plata, terminó matando a Walter Rubén Armand, un motociclista de 36 años, papá de un nene de solo 6 años. Fueron a buscarla al domicilio que tenía registrado ante la justicia. No la encontraron. Finalmente, esta es la imagen. Se entregó voluntariamente después de pasar algunas horas que la justicia rotulaba en categoría de prófuga. La cámara 3 de la Sala de Garantías de La Plata no hizo lugar al pedido de eximirla de prisión que habían realizado sus abogados. Para el fiscal no había dudas, debía ser detenida. La jueza entendió lo mismo. La Cámara tenía la decisión y la Cámara hoy dijo que no puede eximirla de prisión ante los graves cargos, las graves acusaciones, la carátula que cambió en los últimos días sobre su estado procesal. Reiteramos, se entregó la joven de 20 años que mató al motociclista de solo 36, papá de un nene de 6 años. Se hacía llamar influencer, le decían la Toretto, ella así se nombraba, haciendo referencia al personaje de Rápidos y Furiosos, cuando explicaba cómo reaccionaba en la calle cuando alguien se paraba a su costado. Esa noche empezó a cruzar semáforos en rojo, según explicó su abogado. Pretendía salir de La Plata y al no saber cómo hacerlo, empezó a seguir un auto que iba a gran velocidad. Lo cierto es que las imágenes muestran que no pasa un semáforo en rojo. Son muchos los semáforos en rojo. Allí va, el segundo auto. Muchos los semáforos en rojo que pasa uno más en la ciudad de La Plata. Aquí dobla detrás del otro vehículo. Una vez más, otro semáforo. Fueron varios los semáforos en rojo cruzados por la joven, esa noche fatídica en la que se llevó la vida de un trabajador, un músico de tan solo 36 años, papá de una criatura de 6 años. Allí va otra vez. Las imágenes fueron parte de un cambio de carátula. Mirá, el semáforo va rojo y ella pasa en rojo. Estas imágenes fueron clave. Ahí está, semáforo en rojo, y ahí viene el motociclista de 36 años y allí en este momento lo impacta. Estamos en La Plata, en la DDI de La Plata, donde se entregó la denominada Toretto. La imagen, Germán, que vieron ustedes, pasó acá, justamente en esta puerta de vidrio, donde ingresó la conocida como la Toretto, Felicitas Alvite. Ella vino acompañada por su representante legal, por su mamá, miembros de su familia, entre los que estaba su papá también, otros familiares, varias personas que viste ingresar por esta puerta, y en el interior todavía están todas ahí. Pero bueno, la diferencia es que Felicitas Alvite ingresó, pasó por esta vereda liberada, digamos, o sea, sin ninguna condición legal, muy diferente a la que tiene ahora, que es directamente detenida. Pero bueno, la orden de detención se libró ya hace varias horas. Sin embargo, a ella la fueron a buscar a su casa de Gonet y no la encontraron. O sea que técnicamente ella estaba prófuga durante esos minutos en que la justicia no la encontró, y en la que ella después llegó finalmente a esta puerta y se entregó, como decía, acompañada por su abogado, ¿no? Y esto pasó justamente porque la Cámara Penal de La Plata rechazó el planteo de la defensa de Felicitas Alvite,
y mantuvo los cargos de homicidio siempre por dolo eventual, una carátula muchísimo más grave de la que tenía en un comienzo, en donde, bueno, se hablaba simplemente de una situación de descuido al volante, pero después cuando empezaron a ver, entre otras cosas, por las cámaras de la ciudad, que ella había pasado ya varios semáforos en rojo, que venía a alta velocidad, que incluso en algún momento se la vio muy pegada a un vehículo y se está investigando si en ese trayecto no corría una picada con otro auto, y eso es lo que hizo que ella también circulara a alta velocidad. Y después, otro dato también importante, cuando llega a esa esquina y atropella a la víctima, cuando le van a hacer el control de alcoholemia, ella se niega a la extracción de sangre. Bueno, ¿por qué pasó eso? Bueno, son todas las preguntas que seguramente le van a hacer mañana, cuando ella tenga que presentarse a declarar, en el caso de que haga uso de su derecho, claro, ¿no?, de declarar, y cuando el fiscal le pregunte justamente todas estas cuestiones que tienen que ver con el agravamiento de su condición, ¿no?, ante la justicia. Mañana, entonces, ante la Fiscalía 12, Felicita Salvite va a ser la que va a tener que declarar ahora y va a tener que explicar, si puede, por qué venía a tan alta velocidad, por qué llegó a ese semáforo y no frenó, y por qué le quitó la vida a esta persona que circulaba en moto en momento en que estaba trabajando como delivery. Claro, homicidio simple con dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Es la posibilidad de darse cuenta que uno está cometiendo un delito, que está cometiendo un hecho que puede generar consecuencias y aún así seguir haciéndolo. Esto es lo que entiende el fiscal primero, comparte la jueza después y ahora, entendemos, comparte también la Cámara de Garantías, la tercera, que le ha dado el rechazo a la exhibición de prisión pedido por su abogado y, en este caso, la detiene. La detiene. La fueron a buscar a su casa, no estaba en su casa, acaba de llegar y entregarse. Este es el momento fatídico, dramático, donde en medio de esa acción pasar uno, dos, tres, varios, infinitos semáforos en rojo, Germán mata a su víctima de 36 años. Ni más ni menos que eso. Mañana declara, Germán. Mañana declara Rodi y, bueno, las expectativas están puestas en qué va a suceder después, ¿no? Si continúa detenida, que es muy probable, porque por algo se llegó justamente a esta decisión judicial, ¿no? O si no lo va a hacer. Nosotros lo que estamos esperando acá, Rodi, es la salida de su abogado, que ya estuvo hablando ante la prensa en estos últimos días y que, bueno, es muy probable que lo vuelva a hacer, y queremos hacerle estas preguntas, ¿no? ¿Por qué no estaba en la casa? ¿Por qué decidió entregarse ahora? Y bueno, ¿qué le depara en cuanto a la situación judicial en los próximos días a su defendida? Y esta es la imagen de Felicitas Alvite. Esta es la primera foto en la DDI de La Plata, ya en calidad de detenida por homicidio simple y dolo eventual. Felicitas Alvite, conocida popularmente como La Toretto, 20 años, manejaba ese vehículo que no estaba a su nombre, en el que mató en La Plata a este joven de 36 años, trabajador y músico. Hoy está detenida a disposición de la justicia, mañana decidirá ella y su abogado, claro, si declara, si hace uso o no del derecho de declarar. Enseguida ampliamos.